Soda 3 Estrellas, nos especializamos en comida china y más. Estamos ubicados en San Juan de Santa Bárbara Heredia, teléfono 4704-2007. Y también en nuestro nuevo local en Mercedes Norte Heredia, calle Montebello, contigo a la farmacia Tica, teléfono 2102-0652. Pedidos al 6103-6907, 6103-6907. El mejor sabor de la comida china está en Soda 3 Estrellas. ¿Quieres probar el mejor pollo de Mercedes Norte? Pollos Sizzler. Le ofrecemos gran variedad de combos y ofertas especiales. Llámenos. Servicio Express al 4034-0586. 4034-0586. Nuestro WhatsApp 6233-1020. 6233-1020. Pollos Sizzler, el mejor pollo de Mercedes Norte de Heredia. Chicharronera Tubó. Venga y pruebe nuestras deliciosas combinaciones con chicharrón. Le ofrecemos canastas, empanadas, tacos, nuestros deliciosos chicharrones y muchos productos más. Horario, de miércoles a domingo, de 2:30 a 9:30 de la noche. Visítenos, estamos 125 metros este del Bar Italia. Servicio Express al 6060-0360. Recuerde, 6060-0360. Búsquenos en Facebook como Chicharronera Tubó. Chicharronera Tubó, somos más que chicharrón. ¿Quieres probar el mejor pollo de Mercedes Norte? Pollos Sizzler. Le ofrecemos gran variedad de combos y ofertas especiales. Llámenos. Servicio Express al 4034-0586. 4034-0586. Nuestro WhatsApp 6233-1020. 6233-1020. Pollos Sizzler, el mejor pollo de Mercedes Norte de Heredia. I got it.
Muy buenas tardes amigos y amigas de Encuentro Florense, qué bendición poderlos encontrar el día de hoy con nosotros, ¿verdad? Darles un feliz año a todos y a todas las heredianos de Encuentro Florense, en el cual nos acompañan el día de hoy, muy complacido de volverlos aquí a estar con ustedes, ¿verdad? Platicar y hablar de lo que más nos apasiona, que es el Club Sport Herediano, ¿verdad? Bueno, hoy como ya damos inicio, ¿verdad? Ya damos inicio a lo que es la segunda temporada, ¿verdad? De Encuentro Forense, en este caso la primera temporada del 2024, en el cual muy complacidos de poder llegar hasta sus hogares y bueno, más que eso, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta sus hogares con nuestro espacio, ¿verdad? Bueno, hoy, el día de hoy tenemos, vamos a presentar a lo que es al nuevo staff de Encuentro Forense. Todavía no se me han conectado los chicos, no sé qué está pasando por ahí, pero bueno, quiero darles a todos un comunicado oficial. Encuentro Forense lo van a poder observar ahora a partir ya, bueno, en este caso era a partir de ayer, ¿verdad? Pero ayer por circunstancias personales de ese servidor no pudimos iniciar el espacio, en el cual nos tenemos muy complacidos, y quiero comunicarles a todas y a todos que Encuentro Florense lo pueden observar a partir de lunes, en este caso a partir de hoy, continuo toda la semana hasta el viernes, y vamos a hacerlo continuamente de lunes a viernes en horario de 6 a 7 y un restito, ¿verdad? 7, 7 y 15, por ahí aproximadamente, depende cómo esté el programa en sí. Así que eso es parte de las buenas noticias que traemos para todos ustedes. Ya se va a expandir el Encuentro Forense, ahora no van a ser dos veces por semana, sino que va a ser ahora continuamente de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche para que vayan haciendo bulla de una vez, se vayan pasando con nosotros. Tenemos un staff de lujo, ¿verdad? Tenemos en este caso gente que nos va a acompañar, que sabe de fútbol principalmente, panelistas de verdad que nos van a acompañar. Este servidor, valga redundancia, se los comunico de una vez, no va a estar todos los días, ¿verdad? Los días lunes, miércoles y viernes, este humilde servidor va a estar con todos y todas ustedes, ¿verdad? Dialogando, interactuando, analizando, que es lo principal. Y bueno, vamos a estar con todas y todas ustedes, ¿verdad? Antes de darle la bienvenida a mi compañero Christopher, quiero comunicarles a todos y todos que bueno, tenemos mucho más rifas, vamos a tener muchas sorpresas, en las cuales se las vamos a ir comunicando conforme vayan pasando los días, pero parte importante de lo que quiero comunicarles a partir de hoy en que Encuentro Forense lo pueden encontrar de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche junto con ese servidor y los compañeros panelistas, en el cual se los voy a presentar a continuación. Bueno, voy a darle la bienvenida, ya se van conectando poco a poco los compañeros, voy a darle la bienvenida en este caso a mi compañero Christopher Staley, del cual es la cara nueva de Encuentro Forense, en el cual a partir de hoy va a aparecer con nosotros. Él nos va a acompañar, Christopher nos va a acompañar lo que son los días jueves. Él va a llevar la conducción del programa los días jueves para que lo sigan a él, ¿verdad? También, tanto en nuestra página como en sus redes también, para que participen con él, interactúen con él y obviamente los diferentes puntos de vista, diferentes temas que vamos a traer para todas y todos ustedes. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Christopher. Christopher, bienvenido. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Me escuchas bien? Sí, correcto, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y aquí feliz para comentar todas las noticias. Ha sido una semana, creo que candente en cuanto a noticias del Club Sport Herediano desde el inicio del campeonato. Muchos temas que conversar y correcto, ver cuál va a ser el futuro de ciertas cosas que están pasando en el Club Sport Herediano. Correcto, correcto. Como ya lo decís, Chris, hoy venimos cargados de muchísima información. Hay muchos temas calientes, ¿verdad? Que están rondando fresquitos, en los cuales el día de hoy vamos a dialogar, vamos a hablar con todos y todas ustedes, porque se las trae, ¿verdad? Se las trae. En este caso, vamos saludando un poquito a la gente que está ahorita en sintonía mientras se conecta Lenny, se conecta, en este caso, Cristian. Con nosotros vamos saludando a Eugenia Alfaro, dice saludos desde Mercedes Sur. Un saludo muy cordial para Eugenia, que nunca
fiel seguidor a nosotros, ¿verdad? A Jeff Teg, un saludo ahí a Jeffrey, ¿verdad? A la distancia, un saludo muy cordial para él. Nos dice, bueno, dice Gloriana, ¿verdad? Nuestra, en este caso, Gloriana es casi ya de Encuentro Forense. Gloriana ya es, bueno, es panelista de Meridiano Deportivo, ustedes lo saben, pero básicamente también es parte de la familia de Encuentro Forense. Una excelente panelista, Gloriana, que sabe bastante y sus aportes son bastante sustanciosos. Así que a Gloriana, ahí en casita, un saludo muy cordial para ella y a su hija Iliana, si no me equivoco. Un saludo muy cordial para ella y un abrazo a la distancia. Nos dice igual, Gloriana nos dice, yo espero poderlo acompañar de nuevo, esa es la idea, ¿verdad? Gloriana próximamente va a estar ahí acompañándonos en alguno de todos los programas de lunes a viernes, Gloriana va a aparecer, entonces ahí para que vayan, lo vamos a ir a estar comunicándolo para que sepan. Nos dice Ronita el Villalobos, dice saludos cordiales. Lili Vargas dice buenas tardes, heredianos. John Rubio, saludos para todos. Y bueno, hay parte de los mensajitos que están con nosotros. Y bueno, vamos a darle la bienvenida, ya oficial, la otra cara, como se los decía con nosotros, a Lenny Cordero, cual Lenny, muy amablemente, es el nuevo fichaje de Encuentro Forense para esta temporada. Lenny, ¿cómo estás? Bienvenida. El micrófono, Lenny, activa el micrófono un momentito, no se lo escucha. Vuelvo a activar otra vez porque si no se le escucha. No sé si tenés. Ya ahora sí. Ahora sí. Sí. Es que tengo problemas aquí técnicos, pero todo bien y como siempre, agradecidísima. De vuelta a las canchas. El nuevo fichaje, sí, pero yo no salgo con doping, perdón. Perdón por el. Pero sí, yo no salgo con doping. Aquí súper agradecida de volver a estar con mis queridos amigos florenses. Y aquí estamos para servirles. Todos los mensajes y toda la compañía de siempre y con buenos comentarios a favor del único que nació grande. Perfecto, Lenny. Bueno, como se los comenté al principio de inicio del programa, antes que se conectara Christopher y ahorita que se está conectando Lenny con nosotros, venimos cargadísimos de mucha información fresca, lo que va rondando alrededor del Club Sport Herediano. Creo que vamos a iniciar de una vez con la noticia más caliente en los últimos días, fresquita, ¿verdad? Como fue el pasado domingo la noticia que a más de un herediano nos cayó por sorpresa, como un balde de agua fría, que fue el tema del Cubo Torres, el tema de la posible sanción, ¿verdad? Que por el tema del doping, en este caso de la sustancia prohibida en el cual se le acusó. Pero bueno, yo les traigo una información también para dárselas también, pero bueno, vamos a abarcar un poquito sobre ese tema del Q y lo vamos a hablar de una vez, Lenny y Christopher, ¿verdad? A lo que se habló, ¿verdad? Al Q, bueno, fue una prueba que le hicieron en el partido entre Guanacaseca y Herediano el pasado 15 de noviembre, partido que ganó el Herediano, por cierto, en el cual se le hizo una prueba al Q y a, bueno, en cuatro jugadores en realidad, dos de Herediano, dos de Guanacaseca, en los cuales de los cuatro, el Cubo Torres salió positivo por una sustancia ingerida, ¿verdad? En el cual, bueno, el mismo manifiesta que no se ingirió, pero fue un tema de un spray, el Neobol, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me corrigen, ¿verdad? En el cual se aplica el mismo, porque a lo que nos dice el mismo fue por un tema de una uña encarnada, en el cual lo utilizó de forma curativa para el mismo tema. Yo voy a dar mi punto de vista y les voy a dar la palabra, en este caso a ustedes, y las personas que van comentando, vamos a ir leyéndolos con los mensajes consecutivamente para que vayan participando, que esa es la idea, ¿verdad? En el caso del Cubo Torres, que es un caso, vamos a hacer un comparativo el tema Cubo Torres con el tema Galo, ¿verdad? El tema Galo, para ir en orden, el tema Galo fue previo al Mundial de Qatar, si ustedes lo saben. Ajá. Las pruebas doping que le hicieron a Orlando Galo fue directamente de la FIFA posteriormente, ¿verdad? Fueron pruebas directamente de la FIFA, las cuales salieron positivos. Ustedes saben que la FIFA es el ente mayoritario del fútbol, y sea como sea, la sustancia que sea mala en este caso, obviamente ellos lo van a catalogar como sustancia prohibida y queda el jugador inhabilitado
de una vez por todas. Ahora, la CONAC, que es la Comisión Nacional Antidopaje Costa Rica, es la encargada, es la cual la Federación Costarricense de Fútbol contrató, por este caso, para hacer las pruebas doping, lo que es el campeonato nacional masculino como campeonato nacional femenino como tal. En este caso, la CONAC fue el ente encargado en el cual le hizo el ente que se encargó de sacar las muestras de los mismos jugadores, en el cual, posteriormente anterior lo dije, el cubo salió positivo por esa sustancia Anovol, en lo cual la CONAC en su comunicado oficial dice que el mismo jugador no es que no esté inhabilitado, está habilitado para poder tener actividad física en lo que mismo se dedica, o sea, en este caso para jugar para el club Sport Herediano. La CONAP, como se lo dije anteriormente, es un ente en el cual la misma Federación Costarricense de Fútbol es el que contrata para que pueda hacer las mismas pruebas. No es un ente tan rigurosamente como lo que es las pruebas doping, en este caso, que la FIFA hace. En el caso Cubo tiene muchas posibilidades de que pueda salir avante en este bache en el cual se le inculpa al mismo, ¿verdad? Obviamente, el mismo tiene, a partir del comunicado, tiene 9 días hábiles para poder hacerlo oficial. El viernes se le hizo oficial vía escrito, vía correo electrónico al mismo jugador. El mismo jugador lo comunicó, o sea, la noticia salió a la luz el domingo, justamente horas antes del encuentro ante Pérez de León, pero ya el jugador y el club estaban comunicados del mismo. Fue que obviamente llegó a la noticia de los medios y los medios explotó, ¿verdad? Obviamente explotaron a los medios. El club obviamente no ha hecho un comunicado oficial y nosotros nos avalamos a lo que diga el club, obviamente. En este caso, Jafet no va a dar la espalda respecto al jugador. El club, la institución como tal, le va a dar el apoyo al mismo jugador. Obviamente, el mismo jugador tiene que presentar lo que es la justificación del por qué él utilizó esa sustancia y para qué motivo la utilizó, ¿verdad? En el caso este del cubo, anteriormente había pasado con una jugadora de Sporting. Esto lo digo con pie de mando por lo que me comunicaron, en este caso, una persona muy, muy allegada a nosotros. En el caso de la jugadora, no voy a decir nombres, que era de Sporting, le pasó una situación igual a la del Cubo Torres, ¿verdad? La cual a misma le hicieron la prueba. En este caso, ella justificó, lo dijo que era para estaba utilizando la sustancia como método de curación para el mal que estaba padeciendo en ese momento. Obviamente la CONAP, llegó el tema a la CONAP investigó, obviamente, y le aprobaron, o sea, le dieron el beneficio de la duda a la misma, y la misma ahí estaba ya participando y obviamente ya jugando lo que es la liga de femenina de fútbol de fútbol nacional. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? Esto no es oficial que el cubo se vaya a salvar de esto, ¿verdad? Obviamente tiene un método de investigación previo a lo que pasó. Pero si lo vemos y lo analizamos desde el punto de vista, no es un tema tan, tan extenso y tan delicado como el tema de Orlando Galo. Que Orlando Galo sí fue con FIFA. O sea, fue la FIFA el cual hizo las pruebas doping. Entonces, ahí estamos hablando que es la FIFA. O sea, ya es el ente ya mayoritario del fútbol. Versus la CONAP, que es una Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica propiamente, pero ustedes saben que esto ya se ha tornado un tema, ya siento yo, personal ante el Herediano. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más, vamos por partes, así que voy a darle la palabra a mis compañeros y posteriormente vamos leyendo los mensajes que nos van entrando. En este caso, Eleni, adelante. Bueno, no, de hecho, con el tema del cubo, a mí lo que me parece un poco lo que me molesta sobre todas las cosas es lo casual de los tiempos cuando extrañamente se dan a relucir estas noticias. Eso es lo único que a mí me molesta, o sea, independientemente de que sí, tal vez, porque no es el primer caso, yo estuve leyendo ahí en redes,
que no es el único atleta que ha pasado por este tema, que parece ser que la sustancia, el Novol, es súper utilizado, y sí, es causal de suspensiones, porque si no me equivoco, Sherman Witty, creo que se llama, él estuvo suspendido 2 años por la misma sustancia y no pudo participar en Olimpiadas. Claramente estamos hablando que es otro nivel de investigación, como lo dijimos. FIFA fue con Galo, ahora es diferente. Pero a mí el tema del cubo es, o sea, ¿cómo decirlo? El ADG sabía que le habían hecho pruebas doping. O sea, ¿cómo se maneja este tema, las contrataciones? ¿Cómo nosotros, a pesar de que exista ese paréntesis en medio de que tal vez pueda salir positivo, nosotros nos tiramos al agua para hacer una contratación? Y como le insisto, y lo seguiré repitiendo, porque ya, digamos, empezando este torneo, ya me siento un poco cansadita de la persecución. ¿Qué cosa tan, no sé, tan divina, los tiempos en los que nos comunican estas cosas? Eso es lo único que yo digo. O sea, ya el tema está así, ya pasó. Ahora nos toca de apechugar y esperar a ver cómo se soluciona. Pero qué casual, eso es lo único que digo. Correcto. Cris, adelante. Bueno, aquí el tema es un poco complejo. A mí también me pareció extraño que esto se hiciera público o se diera la noticia. Me parece que un día antes del inicio, del partido Heredia, ¿verdad? Si no me equivoco. Unos días antes. Haciendo una investigación, Enebol trae Clostebol, que esa es la sustancia que está prohibida, que es un anabólico. Pero sí, verdaderamente es usado. Ahí el problema, yo le pregunté a un técnico nacional, que por ahorita me reservo el nombre, que es vecino mío, y le pregunté si es verdaderamente eran los tiempos, porque usualmente en resultados de exámenes de esos, los resultados uno tiende a pensar que se dan una semana, ¿verdad? Él dice que usualmente se hace uno, y si sale positivo, se manda a hacer otro examen, ¿verdad? Por el caso, o potencialmente por si hubo un falso positivo, ¿verdad? Sí, verdaderamente, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que nos pasó con Justin al final del campeonato pasado, ¿verdad? Que tenían la resolución 15 días antes de la primer partido de la semifinal, lo anuncian días antes del partido contra la Liga. Nos hacen esto con el cubo ahorita, salen las declaraciones de Josué, y nos ahora la otra noticia, que probablemente hablemos después, que es lo de la gradería del estadio. Uno dice, parece ser que no estamos muy lejos de la verdad, que no es que los heredianos seamos paranoicos, ¿verdad? Como nos dicen, o que pasemos llorando, sino que sí realmente hay una persecución. Ahora, en este tema, pienso que también podría entrar con la comisión aquí antidopaje el tema de las cantidades, ¿verdad? Supongo yo, sin ser experto en el tema, que si el Cubo Torres hubiera utilizado esa sustancia, el Clostebol, para subir de rendimiento, la dosificación que le hubieran encontrado debe haber sido muy alta. Si realmente lo usó para la uña, no creo que se haya echado, no sé, un tarro grande de... Entonces, me podría yo pensar que eso podría ayudar en el descargo que vaya a hacer el jugador con el representante y el abogado a que salga librado, o que el castigo eventualmente sea de unas pocas fechas, ¿verdad? Que no, que le permita Heredia tenerlo. Ahora, si sale positivo, chaito, por dicha tenemos la cláusula y listo. Uh-huh. Un paréntesis, sale comunicado oficial y es lo que hablábamos ahorita. Lo que hablábamos, Lenny, ahora en el chat de nosotros, ¿verdad? Comunicado oficial por parte, en este caso, de, bueno, la fuente Columbia, Berardo Herrera, ¿verdad? Okay. Clausuran la gradería del Carlos Alvarado, la cual fue la que se construyó para el encuentro ante Pérez de León. El Ministerio de Salud hace oficial la clausura de la gradería que el Club Sport Herediano construyó para lo que es los próximos juegos de local en el Carlos Alvarado. Dame la paz. Otra noticia más, otro golpe más. Dame la paz. Volvemos y lo repetimos, y no es para, o sea, vamos a hacer un paréntesis para darle la palabra a Cristo en este caso.
aquí va el tema que decía Jafet, que es contra todos. O sea, suena tal vez, muchos dirán que es un eslogan en el cual es pendejo porque de ahí pone excusas para que los heredianos lloremos, y en este caso es que no es llorar, es que ya es demasiado, o sea, ya es demasiado, ya se ve que es una persecución oficial contra el herediano. Primero el tema del estadio, empezando por ahí, primero el tema del estadio, le agradaría que supuestamente, ¿verdad?, había unas correcciones en los planos que don Randall Castro nos lo dijo a nosotros también, empezando con nosotros, unas correcciones que se enviaron al colegio en el colegio técnico de ay, se me olvida el, bueno, en este caso al ente encargado. Pasó eso, posteriormente ya se viene el tema de Justin Campos unos días antes de jugarnos la serie contra Liga Deportiva Alajuelense. La semifinal, pasa el golpe en el cual ya dan la sentencia de que Justin es culpable en este caso, ¿verdad? Qué curioso, se juega la semifinal, Herediano se hace una buena semifinal, deja fuera Liga Deportiva Alajuelense, nos vamos a enfrentar al Saprissa, enfrentamos el primer partido y posteriormente, antes de enfrentar el primer partido, posteriormente sale la sentencia de que Justin ya es inocente de toda culpabilidad ante el tema Yaón. Ahora viene el tema del Carlos Alvarado, en el cual se da la aprobación por parte de licencia. Lo que yo no entiendo es un tema aquí que yo no entiendo. Si licencias es el que aprueba, hace la aprobación para que se puedan jugar partidos oficiales, yo me imagino que tiene que ser bajo el aval del Ministerio de Salud también. O sea, yo siento que se tiene que haber un aval por cierto punto, o me equivoco. Me corrigen las personas que están en sintonía con nosotros. O sea, si yo como encargado del comité de licencias, como presidente, por ejemplo, soy el ente encargado, yo tengo que ir a inspeccionar el Carlos Alvarado con un ente del Ministerio de Salud para ver qué sí y qué no, qué correcciones hay que hacer, qué riesgos hay ante el aficionado, porque el aficionado es el que correría el riesgo de tener un accidente como tal, y enviaría las correcciones y le diría al Cruz Herediano, mira, Cruz Herediano, tenés que corregir esto y esto y esto y esto y esto, hasta que no tengas todo el parámetro como tal, como se los estamos dando, posteriormente te damos el aval. Pero qué curioso, o sea, dan el aval para obtener partidos oficiales ahí en el Carlos Alvarado y sale esta noticia hoy, sumado atrás al tema Cubo Torres. Entonces, o sea, son muchas cosas, ya no es por llorar, sino que ya es persecución como tal. Sale el tema de Josué, como lo decía Christopher, que ahorita voy a poner el video para seguir dando de qué hablar en este caso. Pero es que ya es demasiado, señores, ya es demasiado. Adelante, Chris, me decías. Da mucho de qué pensar, porque bien como vos decís, yo supondría que licencias, cuando hace la inspección, debería hacerla con las regulaciones que le da el Ministerio de Trabajo, bomberos, el Colegio de Ingenieros, el mismo INS, porque hay pólizas. Y si no es que le da los lineamientos, que alguien va, ¿verdad? Entonces uno no entiende cómo bien, perfectamente decís, dan el aval, se juega un partido, no pasa ningún incidente, ni siquiera pequeño, y es a lo tico sobre las olas, ¿verdad? Sobre nada, no, la gradería está clausulada. Vos lo que decías de contra todos, aquí estaba leyendo el comunicado oficial, que después podemos ver un toquecito sobre lo de Josué, pero me quedo con una frase que dijo Jafet Soto. Queda demostrado, además, que cuando decimos contra todo, no lo hacemos por victimización, como en varios de estos medios nos acusan, sino porque es una realidad que ya no se puede ocultar. Gracias, afición, por confiar en esta dirigencia que está para representarlos y en este equipo que lo deja todo en el campo hasta el último momento. La rivalidad se queda en la cancha, expresa Soto Molina. Me quedo con esa frase para darle la palabra a Lenny. Correcto. Sí, definitivamente huele algo raro. Correcto. Lenny. Bueno, me escuchan bien ahí. A mí Correcto. El tema, digamos, lo que más me preocupa es lo siguiente, o sea, usted se pone a analizar si está bien, uno puede nacer con esa mala racha y con ese nivel de persecución. ¿Qué hemos hecho como Heredia para que nos odien tanto? Que estorbamos, es eso, simple, es simple. Les estorbamos a todos. Somos la piedra en el zapato para ellos. De todos los aficionados que tanto dicen que Heredia no existe, vea que sí existe, ahí les duele, eso es lo que a mí me encanta. Si nos
Cuando los perros ladran, ¿por qué es? Porque vamos avanzando. Simple. Y que nos quieren joder, y me van a perdonar el francés, que nos quieran joder, que nos jodan. Yo le tengo dos buenas señales, y estaba hablando con un amigo un día de estos, y le decía yo, ¿usted se ha dado cuenta que Heredia siempre queda campeón en los centenarios? Y resulta ser que la cervecería cumple 100 años este año, y Disney también, y le digo yo, este es otro año más para quedar campeón. Siempre que hay 100 años en la historia, Heredia queda campeón. ¿Por qué le estorba tanto al fútbol nacional Heredia? ¿Por qué le estorba tanto a Jafet Soto? Digamos, es la cuestión, o sea, yo ya sé que caigo mal y que somos empachosos, etcétera, y sí, y que hemos hecho un montón de cosas que otros equipos no han hecho, pero ¿qué tan mal lo hemos hecho? Lo estamos haciendo muy bien, más bien, y correcto. Sí, y lamentablemente sí, nos toca ir por la vía dolorosa. Cuestiono mucho además el nivel de, digamos, a nivel municipal en Santa Bárbara, porque esto es como que yo hago una construcción y no venga ni municipalidad, ni venga, no sé, el Ministerio de Salud no se tendría que meter, pero me dejaron construir, después me traen abajo todo. Eso a mí no me hace lógica. Y es que ¿no? Creo que yo que el Ministerio de Salud debería estar inspeccionando eso regularmente, una vez aunque sea revisar planos, no sé, algo, o sea, no creo que hasta hoy, en la mañana, el Ministerio supiera de esa gradería. O sea, exacto. Lo mostraría en su defecto. Supongamos que no hay nada malo, que no hay nada contra Heredia, pero eso demostraría una vez más la inoperancia, ineficiencia de la UNAFUT, de licencias, de la municipalidad, del ministerio. O sea, falta de comunicación, eso, falta de todo. A ver, eso va sumado a ello a la misma municipalidad del cantón como tal. Eso, yo, como alcalde municipal de la ciudad de Santa Bárbara, que soy, que el estadio obviamente, claramente es municipal, obviamente el alcalde, o sea, la municipalidad tiene el aval para que el herediano haga lo que hizo. O sea, Herediano hizo las cosas con transparencia, o sea, con transparencia como tal, con la municipalidad como tal, que es el ente encargado, que es el dueño del inmueble junto con el Comité de Deportes de Santa Bárbara, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos todo el reo que se hizo, que supuestamente salió este otro encargado del Comité de Deportes, el nuevo encargado del Comité de Deportes, donde dijo que se tenía que corregir el tema de la cuota, porque supuestamente 750 mil colones, que era lo que le estaba aportando la municipalidad o el Comité de Deportes de los ingresos, Herediano hizo lo que fue el acuerdo con ellos del monto X, no voy a decir montos, yo sé cuál es el monto, usted lo sabe, Eleni, Christopher lo sabe, no vamos a entrar en polémica, porque ustedes saben que igual a nosotros nos observan también, gente de Cuerta Herediana, sea como sea, pero se acordó, papelitos hablan, y entre los papelitos el contrato está el monto establecido que Herediano, junto con los aumentos que puedan existir, ya sea mensualmente, anualmente, lo que sea, Herediano va a estar en regla dándoles lo que les corresponde al Comité de Deportes como tiene que ser. Ya eso estamos bien, en ese tema estamos bien. El tema municipal rige mucho ahí, porque el inmueble de ellos. Si ellos dicen, ok, se clausura la obra, se clausura el arreglo, se clausura lo que se está haciendo, la remodelación por esto y esto y esto, ok, se clausura. ¿Hubo clausura? No hubo clausura. Qué curioso que el partido el domingo se juega, se vio un espectáculo de lo más hermoso, ese celaje, ese fútbol y todo lo genial que ofreció Herediano, y qué curioso, o sea, que ya el día siguiente, o sea, ya ayer salió supuestamente que el Ministerio de Salud podría clausurar la gradería que Herediano hizo, o sea, que Herediano amplió, o sea, por Dios, y ya ahorita en este momento sale el comunicado oficial que ya oficialmente el Ministerio de Salud clausura, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo el porqué. Es surrealista. O sea, si hubiera habido, y yo llegué tarde al estadio, yo fui con mi hijo, llegué tarde, y yo estaba sentado a la par, bueno, de pie, en unos portones de emergencia, a la par de esa gradería. No pasó absolutamente nada. O sea, ni siquiera un intento de incidencia, como para que yo dijera, ok, bueno, mira, Ignacio, Lenny, pasó esto, se cayó la gente, sí. Tuvieron que ponerle, no sé, una tabla, un andamio ahí
hechizo en el momento, en el medio tiempo, porque pues, no, nada, absolutamente bien. Y volvemos al mismo tema. ¿Por qué hasta ahorita? Si esta gradería no está hecha hace una semana, no está hecha hace 15 días, esta gradería está hecha inclusive antes de que montaran la gramilla, y con la gramilla empezaron desde diciembre. Entonces uno dice, volvemos a lo mismo. No, no tiene lógica. Quedan dos opciones. O hay alguien contra Heredia, alguien, ¿verdad? O es demasiada la inoperancia. Lo extraño es que la inoperancia sea con, volvemos a lo mismo, con el Club Sport Herediano, ¿verdad? O contra Jafet, o contra Fuerza Herediana. Rápidamente, respecto a lo que decía Lenny, a mí no hay nada que me guste más que cuando escriben Heredia sin Nacho, dicen que Heredia no existe. Porque yo siempre les respondo, si eso fuera cierto, usted no estaría ahorita hablando de Heredia, ¿verdad? Porque si no, como que no calza el discurso con la realidad. Nosotros vinimos a quitarle el protagonismo a Saprissa de la Liga, en mucha medida. Totalmente. Y estos 12 años le hemos quitado también, significativo, no, habría que ver la estadística, pero bastantes aficionados. Cuando yo estaba en la escuela, era yo y otro compañero los únicos heredianos, porque fue durante los 19 años de sequía. Ver ahorita, me pone la piel de gallina, ver otra vez el estadio en Heredia, ver la gente, ver los niños heredianos en la calle, y eso chima, y eso les seguirá chimando. Correcto, correcto. Y el poder está muy concentrado en muchos lugares, lamentablemente el grueso de las personas son liguistas y sapristas, entonces quieren ver. Y lo voy a decir hacia lo tico, ver cómo nos joven. Bueno, pero ahora, saben que la cancha es muy difícil. Yo voy a sumarle algo a eso que está diciendo Christopher, que es muy bien. Yo no me quiero imaginar, vea, si esto está pasando ahorita con el Carlos Alvarado, yo no me quiero imaginar cuando ya se vea la obra en sí del nuevo Rosabal Cordero. O cuando ya el Rosabal Cordero esté construido. O sea, yo no quiero imaginar qué dirán. O sea, yo me imagino, si pasó todo esto, yo creo que van a decir que es que van hasta inventar. Y ya ha pasado, durante la construcción. O sea, es algo tan, discúlpenme la expresión, es algo tan estúpido, porque es la palabra tan estúpido, que yo he escuchado mucho aficionado saprissista y mucho la liguista diciendo que es que Jafet es un narco, que Fuerza Herediana hay un poco de narcos, que Scott Brannon, que está ahí, es un narco, que Orlando Moreira es un narco, que tienen mucha plata, que el otro es accionista de aquí, que el otro es accionista de allá. O sea, por el amor a Dios, ¿qué van a decir cuando ya Rosabal Cordero esté listo? Putica, nos van a tachar de que, bueno, quién sabe de qué. ¿Ya? ¿De qué? Al estadio le tuvieron que modificar, No, sí, claro. Eso es lo que mucha gente no sabe, porque sí. a bomberos, el ministerio, todo, aprobaron el diseño y una que viene, una visita más, una visita menos, y no, ahora tenés que quitarles 2,000 aficionados. A lo que tengo entendido, al principio iba a ser como de 15,000 y se bajó como a 12. Parece que como que ahí anda. Y volvemos a lo mismo, el Fuerza Herediana vino a hacer lo que yo recuerdo, tal vez desde los 90 se quiere hacer con el estadio. Es algo que Saprissa quiere hacer, he visto fotos con Pepe Figueres desde los 40. La liga tiene no sé cuántos años desde que estaba Sotela de estar comprando terrenos para el estadio, ¿verdad? Vino Heredia, el equipo que no existe, el equipo pequeño, el Sinache, el de las Flores, y viene y hace el estadio proyectado más moderno, Centroamérica, les duele. Y con un tercio de la plata que puede tener la liga. Y es que hay algo que más les va a doler todavía, ¿Qué es esto? O sea, un equipo grande, porque Herediano es una institución demasiado grande, valga la redundancia, es grandísima, es inmensa, la historia de Herediano es demasiado rica en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, ¿por qué? Si Herediano, que dicen los demás gente, que es un equipo pequeño, que es un equipo sin afición, ¿por qué ese equipo pequeño, ese equipo sin afición, está haciendo un estadio y dos equipos que se suponen que son potencias tanto económicas, ¿por qué no han hecho su estadio? ¿Por qué el estadio pasando el Virilla, por qué parece un andamio? Lo decía el antiguo presidente de Fuerza Herediana, que es un mi respeto, don Juan Carlos Retana, Otárola, que
tienen 75 años que nunca han terminado de construir un andamio como esos, como es Saprissa. Claramente. Ok, que la institución más ganadora del país, estamos claros. ¿Cuántos campeonatos no quitaron? Bueno, no vamos a hablar de eso, no va a entrar en polémica. Estamos claros, en eso estamos claros. Pero ¿por qué no han hecho? Me encanta. ¿Por qué no han hecho su estadio? Tanta polémica, tanto hablaron diciendo que iban a hacer su estadio y supuestamente lo van a hacer en el barrio de Heredia. ¿Por qué en el barrio de Heredia si la provincia de Heredia, el único equipo de la provincia es el Club Sport Herediano? Duela a quien le duela. Punto. ¿Por qué la liga que se supone que es? Yo no entiendo por qué no tienen el patrocinador de Pequeño Mundo en el pecho. No me explico por qué. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, qué cuestionamiento más raro. Y tampoco en el CAR, ¿verdad? Porque el CAR tiene figuras. ¿Por qué en el CAR no tienen ahí el rótulo que digan Pequeño Mundo, como su Sugar Daddy, por ejemplo? Y tienen frijoles Don Pepe. Exactamente. Y a la liga, usted le quita a ese señor Joseph, ¿qué hubiera sido de la liga actualmente? Acuérdese que era la liga previo, no vayamos tan largo. La liga muy probablemente. Y a mí en lo personal no me gusta como estar hablando mucho de los otros equipos, ¿verdad? Pero la liga estaba cerca de como estuvo Saprissa pre-Vergara. Y igual nos pasa a nosotros. O sea, lo que a mí me parece visible es que los saprissistas se enorgullecen de Vergara, ¿verdad? Que yo también podría decir que como Vergara hizo los millones que hizo, empezando vendiendo tacos, ¿verdad? Estando en la calle como vendedor y se hizo multimillonario, podríamos decir lo mismo de Joseph, que cómo hace tanto dinero, ¿verdad? Podríamos hablar lo mismo de cómo Sporting se da lujo de que está escuchando en la mañana de perder $150,000 por año en el equipo femenino, pero no, siempre el centro de foco es la labor de Heredia, ¿verdad? Según ellos, cuando Heredia por lo menos tiene, esto viene desde hace 13, 14 años tal vez, de preparación, de ahorros, de premios de mundiales, de un montón de cosas que se han hecho que la gente a veces no sabe, y como dicen esas historias, yo en lo personal, como les digo, me alegro mucho que ellos estén así, porque eso significa que el equipo, que la afición, que Fuerza Herediana están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Exacto. Que de Pérez no se habla, porque del Puerto no se habla, porque de Guadalupe no se hablaba. Entonces eso significa que vamos por buen puerto, ¿verdad? Que es lo que al final... Para todos aquellos, y otro tema importante, para todos aquellos que decían que ya no está adeudando a la caja, el tema de la caja ya está listo. Sí. Es lo que uno dice. O sea, es que, a ver, son muchos factores, señoras y señores, son muchos factores. El tema de jugar en una cancha alterna, de ir a prácticamente remozar un estadio en el cual no es nuestro, o sea, ir a hacerlo prácticamente, o sea, es ir a jugar al Coyella 3 años, donde el Coyella no fue mal. Jugamos 3 años en el Coyella, logramos un campeonato, 2 subcampeonatos, no fue bien, no fue tan mal del todo. Vamos a leer Carlos Alvarado, lo remozamos, lo hicimos prácticamente nuevo, un estadio que quedó prácticamente, y se puede decir la palabra, quedó nuevo. Faltan detalles, claramente, lo dijo Randall Castro en un comunicado, de la asociación, para el tema de los socios, para el tema de los socios del club, se está gestionando con la Municipalidad de Santa Bárbara y todos los entes encargados, la parte del estadio en la cual es un balcón que ustedes ven ahí, esa parte se va a remozar, se va a hacer absolutamente prácticamente nueva para poder colocar a los socios del club ahí. La idea prácticamente del club es que los socios del team, que los socios del Herediano puedan estar cómodamente sentados en una parte exclusiva para ellos y poder sacarle provecho un poco Herediano a lo que es la venta de las entradas para que la gente que quiera ir al estadio pueda agarrar su boleto, pueda comprarlo y pueda disfrutar del partido como tiene que ser. Son prácticamente los proyectos que tiene Fuerza Herediana con el Carlos Alvarado, pero vamos paso a paso. Ahora. Les hago una pregunta. Ahora. ¿Cómo le hubiera ido a la liga? ¿Cómo le hubiera ido a Saprissa sin estadio por más de 3-4 años? Eso me encantaría. Y jugando en otra provincia, ¿verdad? Y que diga que lo tira a la mesa, porque a mí con esta historia, el ADN, nosotros los heredianos no somos ADN rojo amarillo, nosotros somos sentimiento. El ADN me lo pasa mi papá en la sangre. Ajá. Eso es sangre.
Pero, ¿usted cree que ese montón de gente que llega a rellenar el estadio Saprissa, porque son un equipo de moda, va a estar ahí igual, copando estadios después de 18 años sin campeonatos, sin estadios? O sea, los quiero ver. Es que eso es lo que la gente no entiende. Nosotros no somos ADN, nosotros somos sentimiento. Porque lo de nosotros es sentimiento. Ir al Collella, desde Heredia hasta el Collella, ¿cuánta gente no le cuesta eso? Y ahora Ni en en la Santa misma Bárbara, que Herediano. y a Santa Bárbara no lo fuimos a copar, lo dejamos lindísimo, bellísimo. Pero le tengo una cosa con respecto a esto, a lo del Ministerio de Salud. Ojo al dato, nada más lo voy a tirar ahí. El único cantón herediano que no quiso poner bandera de Heredia para su centenario fue Santa Bárbara. Véalo por ahí, sospeche. Sí. Sospeche por ahí. Yo soy de aquí, del pueblo de Santa Bárbara, y aquí hay bastante, se habla bastantes cosas Sospecho. que después podemos discutir. Te comento Ajá. una cosa. Heredia tiene una mística, y aquí sí voy a ser lo más objetivo posible, que yo no he visto en otros equipos. Yo me acuerdo, y estaba viendo un día estos en Facebook, que me salió el video llorando, cuando estábamos a punto de la quiebra con Sotela. Que los jugadores se pusieron a vender las entradas, los que no jugaban vendían las entradas, se veía Ismael Gómez, se veía, no me acuerdo si Jendrick vendiendo las entradas, ellos afuera en las esquinas por el Palacio de los Deportes, haciendo bailes allá en el, ay, es un lugar muy famoso por Ticalinda. el, en Ticalinda, El todos ahí Ticalinda, claro. bailando en el Pachango, todos comprando la entrada y dando una entrada extra. Yo tengo 35 años y yo no me acuerdo haber visto eso con ningún otro equipo aquí en Costa Rica, Jamás. porque Saprissa estuvo casi quebrado porque no, nadie iba al estadio, nadie ayudaba al equipo. Hasta que vino Volgara. Con la Ustedes liga sabían, también. o sea, ustedes sabían, perdonada, Cris, ustedes sabían que Herediano fue campeón en el 2012, sabiendo que se debían 3 meses de pago. Fue más, juntándose el cuarto mes de pago. Y fue Sí. campeón. Fue Claro, y campeón. me acuerdo, Sea. Lula y el Mambo pagaban los recibos de luz del estadio. Ajá. Y le ayudaban, y Exacto. habían señoras que les daban fiados por ahí en Jujuy, y les llevan almuerzo a los jugadores, y los que Las tenían más plata, concentraciones igual. exacto. Entonces se forma una familia. Eso, lo que Eso. vos estás diciendo, eso es lo que genera un ADN, eso es lo que genera una identidad. Yo estaba reflexionando en ese tema del ADN, y yo digo, es una metáfora, obviamente, pero equipos como Heredia, porque uno ve al Mambo. Yo creo que el Mambo es más herediano que nosotros. Y el Mambo no era Totalmente. herediano. Esteban Granados, mismo Cancela, que ni siquiera era costarricense. O sea, uno ve tantos ejemplos que pasa parecido en su forma, en Saprissa, y que la liga no lo tiene, ¿verdad? Y eso es lo No, que nos y hace el nosotros como tema, equipo. vea, una de las cosas, otro punto importante, tal vez no va el tema de los mexicanos, tal vez dirán que es que aquí fue Puchica, o sea, es que Heredia solo mexicanos trae, pero vea, díganme ustedes, ¿cuál mexicano? O sea, yo sé que hay uno, ¿cuál mexicano de todos los mexicanos que trajo Herediano? Bueno, en este caso Jafet, ninguno pegó, todos, prácticamente todos pegaron, todos fueron exitosos, e inclusive llevan a Herediano en su pecho. Me atrevo a decir nombres. Pedrosa, Pedrosa es hueso colorado herediano. Pedrosa, y Pedrosa es, pero va a tener a Pedrosa un día de estos otra vez con nosotros. Hueso colorado herediano. El mismo Arellano, agradecidísimo con el club. Brian Rubio, agradecidísimo con el club. Este muchacho González, que firmó con Cartago, súper agradecido con el club. O sea, entre otros. Jonathan Hansen también, que todavía está jugando por ahí. El mismo Magaña, o sea, jugadores que le dieron al club demasiado, o sea, muchas cosas. Entonces muchos dirán, ¿por qué es que los mexicanos pegan Heredia? Y es que no es esa mística, o sea, es la mística que impregna ese camerino y la Se unión les da que un mismo sentimiento. Jafet y todos les dan. El mexicano es muy sentimental, entonces ahí se ve, como vos decís, ahí se puede mostrar el punto, porque vos sabes que los mexicanos son muy sentimentales. Uno lo ve con los equipos, lo ve con el país, lo ve con todo eso. Y el hecho de que ellos sientan ese arraigo, ve el caso, volviendo un poco con el Cubo. El Cubo dijo que una de las decisiones fue los mexicanos y la experiencia que ellos tenían con el club, ¿verdad? Correcto. Y yo no sé, como te digo, el Heredia, yo toda mi vida le daré gracias a haber nacido herediano. Yo no me imagino siendo de otro equipo. Inclusive a mí el tema antes el tema de la cantidad de aficionados,
como que me calentaba, ahora no me importa, entre más pocos somos mejor, somos más amigos, somos más familia. Siempre he Exacto. considerado que la afición, no sé, yo me siento, yo voy al estadio, no conozco a nadie y aún así me siento en familia. Es un sentimiento muy bonito y ese sentimiento se maximizó el sábado, el domingo, perdón, en el partido, ver otra vez a Heredia en la provincia, ver a Santa Bárbara lleno de gente, que era tanta la gente que nosotros íbamos para el estadio, venían filas de carros con familias enteras que no pudieron conseguir la entrada, ¿verdad? Correcto. Y eso me da una esperanza en el futuro cuando venga el nuevo estadio, ¿verdad? Ver ese Correcto, o sea, estadio rebosando. voy a ir comentando, bueno, aquí leyendo un parte de los comentarios, no los voy a leer todos porque son muchísimos, les agradezco a todos de todo corazón esa aceptación y estar poniéndoles sus mensajes y todos, que son muchos, y los voy a ir leyendo ahí tal vez uno que otro por ahí. Nos dice Guillermo Coto Calvo, ¿cuánto duró el tema de investigación del CONAC para redimir a esa jugadora de Sporting? Lo hago para ver si el lapso de tiempo es corto o muy largo. Vea, Guille, el tema fue corto, o sea, relativamente fue corto. No me atrevo a decir cuánto tiempo, pero fue muy corto. O sea, como el tema es una comisión nacional, eso yo me calculo que fue hacer semana, 2 semanas aproximadamente. Otra vez, para matar con esto, para matarlo de una vez por todas, esta duda que tiene usted y todos los que me han preguntado por aparte. El Cubo Torres está inscrito con Herediano para este torneo, para que estén tranquilos. Jafet lo había dicho que aparentemente el martes el Cubo iba a estar inscrito, ¿verdad? Había dicho Jafet que no estaba inscrito, pero sí, correctamente ya el Cubo está inscrito. Si está inscrito es por lo mismo el apoyo que el club le va a dar al jugador. El mismo jugador hoy iba a estar en convocatoria para viajar a suelo pampero para enfrentarse a Liberia mañana, cosa que el Herediano ya está en suelo pampero, ¿verdad? Pero el mismo club, por respeto y por un tema básicamente de sigilo, porque la verdad, sinceramente, ¿qué tal si hubieran alineado a Cubo, juega mañana, qué Hace hubiera gol, pasado? Hace gol, o hace gol, se o nos hace gol viene el el domingo. OIJ. Por eso, se nos viene el OIJ encima, toda la DEA, todo, todo, El todo, ejército. todo. Entonces, yo siento que lo que está haciendo el equipo ahorita es la forma más inteligente de hacer las cosas. O sea, que está entrenando con el equipo, él se está preparando, él está entrenando igual, pero mantenerlo al margen de la situación que va a pasar. Ya él ya va a presentar lo que es el periodo de apelación, que es hasta aquí al viernes. Ya después de eso, fue el tema de la situación, a ver si sale a favor del jugador o no. Todos tenemos la esperanza y hagamos buenas vibras de que todo salga bien y poder callar a la prensa nacional de una vez por todas. De una vez por todas, Ahora, para que haya cubo para el rato. Jugador mexicano que Jafet dijo que iba a traer, en esta semana llega. Así que Jafet lo dijo, es un jugador mexicano, no es de Chivas, para que una vez me lo digan, es de Chivas, no, no es de Chivas, en esta semana va a llegar y se está en busca de otro delantero más, para que estemos tranquilos y tengamos paciencia de una vez por todas. Hay una esperanza, ya se recuperó Yendry Ruiz, puso el gol del gane y Elías lo hizo. Entonces, quiere decir que Yendry viene con hambre de poder hacer las cosas bien, aunque sea un veterano, como muchos dirán, pero yo le garantizo que ese jugador es un depredador de área en cierto sentido y es un goleador nato. Y es mejor darle oportunidad a él. Y obviamente sabemos bien las cosas que van a venir. Se vienen tiempos mejores, señoras y señores, ¿verdad? no, y te voy a comentar algo, te voy a comentar algo a vos y a Lenny y preguntarles también, porque el partido del domingo, victoria por dicha, fue como muy lento en muchas partes, fue como pausado, después de especial en el segundo tiempo. Y yo comentaba en el estadio qué diferencia hizo Yendry Ruiz en el momento que entró. Verlo corriendo de lado a lado, ¿verdad? Verlo ganando balones, verlo casi, casi como un creativo más, ¿verdad? A la par de Yendry creando el juego, haciendo esa pared con Elías y participando en el gol y en el gane, ¿verdad? Entonces yo me sentí tan feliz de ver a Yendry otra vez y me llamó bastante la atención eso. ¿Verdad? Que Correcto. cómo cambió el junto en que entró. Sí, correcto. O Eso. sea, ese tema Gendry es bonito. Ahora sí, vamos en retroceso. Hablemos un poquito de lo que pasó el domingo, ¿verdad? Lo que pasó el domingo. Ya hablamos del tema del cubo, el tema ese del ministerio.
Bueno, el tema de fichajes, ¿verdad? Vamos a hablar brevemente del tema de fichajes para repasarlos un poco, ¿verdad? Hexel Montes, defensa hondureño, 1.92 de estatura, viene del Real España de Honduras, se tiene mucha expectativa del mismo, ¿verdad? Esperemos que nos aporte bastante en ese departamento que tanto Herediano lo estuvo necesitando el torneo anterior, y esperemos que este no sea la excepción, ¿verdad? El tema del regreso de Chao Johnson, ¿verdad? De que estaba préstamo a la ADG, ya regresa del lateral izquierdo, regresa otra vez al club como tal, ¿verdad? Ahora el tema de la contratación de Pete Altamirano, que se espera que... A ver, yo voy a hacer un llamado a todos y a todas los heredianos, porque sabemos que el tema entrenador ha sido un tema bastante relevante en los últimos años, ¿verdad? Yo quiero dar el voto de apoyo al Piti, ¿verdad? Sabemos que tal vez el Piti no ha tenido mucha suerte, porque suerte y no ha ganado, ¿verdad? Prácticamente nada, pero es un entrenador que ya estaba en una liga bastante competitiva, como la de la Liga MX, fue asistente de la selección nacional en la desastrosa era Matosa, ¿verdad? Que gracias a Dios, en este caso, no surgió mal, ¿verdad? Pero hay algo que a mí me tranquiliza mucho, que tiene un asistente que relativamente sabe de fútbol, ¿verdad? Sabe de fútbol y no es mal del todo como lo es Eric Sánchez, ¿verdad? Es un asistente técnico en selección nacional, conoce el ámbito, conoce el campo, sabe sus necesidades. Entonces, yo doy un voto de apoyo al mismo. Yo espero que le vaya bien al Pit, y bueno, se dio un buen inicio de torneo. A pesar de que Jafet fue el que estuvo en el banquillo, ¿verdad? El Piti estuvo en la gradería de atrás, ¿verdad? Atrás del banquillo, girando igual indicaciones normales y todo normal, pero yo quiero darle ese apoyo a la afición de que dejemos trabajar, o sea, si nos va bien mañana, si Dios quiere, que yo tenga la fe que sí nos va a ir bien, sigamos dando el apoyo. Igual, si hubiera una pérdida que va a pasar en algún momento, que vamos a caer, no culparlo todo al técnico, sino más bien, o sea, darle un voto de apoyo, porque de uno de los pecados capitales y los pecados mortales que hemos tenido nosotros como afición es que hemos culpado mucho el tema técnico, y la verdad, creo que ya es momento de creer en un proceso en el cual nos dé réditos el día de mañana, y ojalá que el Piti, ¿verdad?, nos pueda dar la 30 ahora en mayo, Dios mediante, que es a la fe como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes qué opinarán al respecto, ¿verdad? Aparte de los fichajes del Herediano, como lo repito, Hexel Monte, Chao Johnson, Cubo Torres, en este caso Altamirano, se me va otro por ahí, no sé si me va otro por ahí. Bueno, aparte de los fichajes, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Qué departamento creen que Herediano, obviamente, aparte de la delantera, cree que se tenga que reforzar un poquito más? Tal vez Lenny, en este caso. Bueno, reforzarse más, yo creo que justamente lo que la afición está esperando es justamente ese número, el 10, el 9, el delantero, porque de ahí para atrás a mí me parece que todo está perfectamente bien montado, se está bien armado. Uno como aficionado, ¿qué le queda? O sea, no seamos malagradecidos, o sea, es lo que yo digo, no seamos malagradecidos, porque hemos visto equipos con otros técnicos ahí, disque bombas, que no han hecho absolutamente nada y la gente los apoya. Entonces a nosotros como aficionado, ¿a uno qué le queda? O sea, lo que le queda es apechugar y apoyar. Sea que traigan, no sé, un moped y lo pongan ahí sentado en el banquillo, yo voy con el moped porque es Heredia. O sea, no podemos ser, insisto, malagradecidos. O sea, no nos toca otra cosa más. ¿Qué función tiene un aficionado? Apoyar. Entonces me parece que con las contrataciones, sí, ahí quedamos con algunas dudas y como dijimos con lo del cubo, fue como que nos tropezamos y volvimos a caer, o sea, veníamos con todo y caímos otra vez igual, pero por el momento a mí me parece que lo único que hay que buscar es justamente ese puesto, porque de ahí para atrás me parece que todas las líneas ya están montadas. A mí hasta el momento no me hace falta absolutamente nada más que eso, lo que estamos esperando, que era supuestamente el cubo y con la novela con Godínez, eso ya, bueno, ya pasó, pero para mí ese es el sector donde deberíamos de reforzar. En lo demás, para mí estamos completos. Yo sí, creo. Sí, perfecto. Sí, no. Totalmente de acuerdo. El campeonato pasado, Heredia no jugó mal. Heredia, no. La mayoría de partidos, llámese el rival que fuera, nacional o internacional,
Heredia dominó la mayoría de partidos. Heredia es lo que yo, en mi opinión, de opinión, sentí que nos faltó, fueron los goles, ¿verdad? Sentí una tónica parecida ahorita con este partido, que ahorita de estamos hecho. viendo las imágenes, que Heredia tiene mucho juego, mucho control, pero poca profundidad con alguien, un devorador de áreas, como decimos. En la parte del remate es, falta más. Exacto. Exactamente. Y Heredia, me gusta que estamos volviendo a nuestros tiempos dorados en que teníamos dos, tres jugadores por cada posición, ¿verdad? Ajá. Reforzar la delantera y yo creo que estaremos listos para lo que está que venirse. Vean ustedes esas imágenes, o sea, esas imágenes, esa gradería en la esquina prácticamente, y donde está la garra para allá, vean ustedes la belleza, como se ve, o sea, ese estadio, sumado a ello, obviamente, sumado a ello, la tarde que estaba haciendo, que era espectacular, la tarde que hizo el domingo, fue genial, el celaje, las tomas de en ese caso, de la televisora, de FUTV, ¿verdad? Donde mostraban el atardecer, y sumado a ello, di un buen fútbol herediano, yo siento que Herediano no jugó mal del todo, o sea, siento que Herediano ¿no? Igual, o sea, mantuvo la batuta del juego. Lo que pasa es que coincido con lo que dice Christopher, ¿verdad? Tal falta vez hace falta un poco más contundencia. Eso, o sea, tuvimos sí. oportunidad de gol, como hubo cuatro que yo dije, ¿cómo carajos no entró eso? Heredia tenía un problema desde el campeonato pasado, ¿sí? y como modo crítica constructiva, y es que Heredia, yo siento, como decíamos en el barrio, se quiere meter con todo y bola, ¿verdad? Muchas veces usted ve que ellos tienen espacios para tirar, y aparte, tal vez Elías y Luis Ronaldo, me parece que son como los que más se animan a estar tirando, pero vos ves que Andy Rojas o que los otros laterales tratan de llegar mucho al área, no tiran, no aprovechan espacios, y por eso siento que sí nos falta como, tal vez no un nueve área. Yo me acuerdo muy bien y me gustaba mucho la dupla en sus mejores momentos del Mambo y Jendrick, porque uno siempre estaba adelante y se iban turnando y el otro se quedaba atrás, hacían tiros de fuera del área, hacían pases, como que falta esa dupla adelante, que no sé, que se compenetren y creen más volumen de ataque, ¿verdad? En la última parte de la cancha, ¿verdad? En el área. Señor Paz, se le pone Gendry a Elías. Sí, de taquito. Es que ustedes pónganlo de esa manera, o sea, es, ¿cómo se puede decir la palabra? Es la maña, es el viejo zorro, o sea, es un viejo zorro, Jendrick es sí, un viejo sí, zorro, sí, sí, sí. O sea, como le pone Jendrick ese pase a Elías, o sea, de verdad es increíble, o sea, Jendrick entró, y como se conocen, exactamente, si ustedes hacen un comparativo del 2013, una imagen donde Elías estaba más jovencillo, y obviamente sí, Jendrick, sí, sí. ¿Verdad? Y comparativo ahora, o sea, ya ellos se conocen. Es que ustedes vean la jugada de arranca Elías y de una vez se la pone Jendry y le da. Elías, antes de pasársela a Jendry, ya estaba corriendo. Ya sabía que se la iban a devolver. Vea, ahí se ve. Se la iba a poner porque sabe ya, lo que es. Ya. O sea, ¿quieres ver un y la forma que, o sea, la forma en que define, por debajo de las piernas del portero, nada más, desde luego así, uff, le pasa sí, la bola. O sea, lo único, y como es te la digo, mística. El único sin sabor que a mí me cae de este partido es que Pérez Zeledón realmente no hizo absolutamente nada. Una jugada tal vez de medio creo peligro que en el primer dos. Tiempo. Sí, creo una que dos, una dos en el primer tiempo y listo. Heredia tuvo, a mi criterio, un poquito más de agresividad y volumen, que es lo que a mí me gusta ver de Heredia. Bien, bien hubiera podido ganar 3-0. Y lo que a mí no me gustaría que nos pasara es que el campeonato anterior yo notaba perdón, que Heredia dominaba todos los partidos, pero le faltaba ese último punch al final y nos metían un gol. Listos. A veces remontábamos, a veces empatábamos, pero otras bastantes no nos daban, nos caíamos. Entonces compañeros, yo espero ese. Sí, no, exactamente. Ese plus, como dice en ese caso Christopher, ¿verdad? Que esperemos que sea de esa manera. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? Sí, pasamos de un tema ya para finalizar, creo que es un tema polémico, pero es que hay que tirarle, hay que hablarlo. ¿Qué es el tema que fue el comunicado oficial que tiró el club respecto a José Quesada, ¿verdad? Voy a poncharles prácticamente, voy a ponerles el video donde José Quesada hace alusión a lo siguiente, así que pongan mucha atención.
y para que lo puedan observar. Se lo voy a ponchar de una vez. Poquito, y yo les voy a decir la verdad, cada vez que nosotros hablábamos bien de Heredia, de un proyecto, de Jafet, del estadio, nos llegaba un correito, madre. No, hombre. Y, madre, estos madres, tenemos una bronca legal con estos madres. ¿Esa bronca cómo terminó? No los tiren por la Heredia. La ganó Heredia. La ganó Heredia, ¿verdad? Le metió PIH a Tigo, madre. En tribunales. En tribunales. Madre, pero un día. Decir algo. Tigo le tiró a la liga y ensalzó a Herediano. Cuando Tigo le tiró, bueno, eso está raro, man, porque en Tigo sistemáticamente se le tira Heredia. Por eso, pero de hecho, en Tigo está prohibido hablar bien de Heredia. O sea, man, vos no puedes hablar bien de Jafet. ¿Pero qué fue eso? Vos no puedes hablar bien de Heredia, del estadio de Heredia. Ok. En Tigo Sports está prohibido hablar de clubes por Herediano. Creo que eso es un tema que ya todos lo sabemos. O sea, obviamente sabemos de que momento en que salió la resolución a favor de Herediano con el tema de ese canal, en el cual Herediano le ganó prácticamente el pulso a esa televisora, que el cual yo me arrepiento mil veces del momento en que Herediano firmó con esa televisora, porque la verdad, bueno, de todos los errores se aprende, ¿verdad? Obviamente sí. En este caso no vamos a culpar a Fuerza Herediana, porque no. Pero los errores se aprenden, y eso fue una enseñanza bastante importante. Ahora ese tema, y no lo digo así, solo Tigo Sports, sino Repretel también. Repretel, Monumental. Si ustedes se ponen a ver un noticiero de Repretel, en la parte de deportes, nombran a 11 equipos de los 12, y el equipo que no nombran es Herediano. Repretel, sí. Monumental, ustedes ponen ese basura de programa, 120 minutos, que a mí es una basura completamente, y me van a disculpar todos. Respeto a cada uno que escuche el programa, pero para mí es una basura. Dígalo. Donde solo hablan de Liga Deportiva Alajuelense a más no poder y el Deportivo Saprissa. Sí. Y de los demás, de los 8 equipos además, prácticamente, Cartaginés, Guanacasteca y demás. Herediano no lo nombran, ¿verdad? Y perdón que los interrumpa, y con todo el amor del mundo lo tengo que decir, porque a mí me parece una falta de respeto. O sea, usted es comunicador. La gente debería ser imparcial. Y lo que pasa es que yo no sé cuáles son los 5 minutos de fama que anda buscando esta gente con Heredia, porque es lo que buscan, es lo que buscan. Hay una eso que pusieron, que el Redondel se vendieron todas las entradas en fanáticos hay un herediano. Me encantaría que ese muchacho herediano estuviese aquí viendo ese programa. ¿Qué le pasa a usted para que le falten tanto el respeto, que nos agarran de meme? Ya. Sí. No, y lo voy a decir así, perdón que te interrumpa, Lenny, Christopher. No solo así, si ustedes ven también, no solo ese programa, porque yo no lo veo, sino el programa los domingos, sino el programa del Lones. Domingo, donde sale el rey de la chique, ¿verdad? Ese fifiriche personaje, porque lo voy a llamar así, claramente. Para mí es un fifiriche, me van a perdonar la expresión. Pero es que la verdad, tengo tantas cosas que decirle, porque sinceramente se refugia a un micrófono y personalmente, en persona, es un pendejo, porque sí, esa es la palabra, es un pendejo, ¿ya? Es un pendejo. Ahora bien, el tema con Kenneth Paniagua. O sea, yo lo digo honestamente, no voy a criticar a Kenneth, pero si Kenneth está en un programa deportivo donde están prácticamente casi que el 80% morados, y hablan mal de Herediano, o se refieren mal a Herediano, no entiendo por qué Kenneth no defiende el equipo en sí, no sé si es que le dicen, mira, usted va a estar con nosotros, te vamos a pagar, pero usted no tiene derecho a hablar nada exclusivamente del Herediano. Acuérdese del Mambo en Multimedios. Acuérdese del Mambo en Multimedios, ¿por qué deja el Mambo? Y Jackie no se va, porque con todo respeto es mujer y tienen que tener una mujer panelista que sepa, pero si hubiera sido hombre, ya fúchale también lo si hubiera sido Heredia. Lo pone a caminar. Y vean, les voy a decir una cosa. A mí lo que me... No me sorprende. No. Usualmente ha sido así. Sí he sentido que esto ha crecido y se ha vuelto más descarado, ¿verdad? Sí me molesta el hecho de que este es un programa herediano, obviamente vamos a hablar de Heredia, pero si es un programa de noticias, un programa deportivo, hasta donde yo conozco hay un código ética profesional, exactamente, que los debería ser objetivos. Es que se escucha
Lonis, por ejemplo, yo sí le el voy a decir el fanatismo, nombre, los colores. yo sí le voy a decir Eric Lonis, cada vez que veo un clip de ese programa, es, y me van a disculpar el término, hablando mierda a Jafet, y con odio, es que se le nota que tiene algo con Jafet, algo personal que no, ni siquiera debería aflorar en el programa, ¿verdad? Porque es un Deberíamos programa de invitar un día a Jafet. Yo objetivo. siento que, vea, yo siento que así, Jafet lo que debería responderle a Lonis es: dígame una cosa, usted ha salido al extranjero. Ha salido al extranjero, ha sido nombrado mejor portero, porque tengo entendido que los goles que le hacían eran bomberazos. Eran bomberazos. Jafet tiene más minutos internacionales como portero que Por Lonis. eso. O Y, sea. pero el hecho es, a mí repito, lo que yo digo es que no se les debería notar, y que bueno, lo hablaba con un amigo en la tarde, un saludo para Sergio. Ojalá Jafet estuviera curvando el programa. Sería un Él éxito. me dijo, ese amigo me dijo que él no le gustaba a Josué. A mí hay cosas que sí me gustan, cosas que no me gustan de Josué, pero que qué dicha que es el primer periodista que sale a hablar de esto que ya todos sabíamos, ¿verdad? Y que, como dijimos al principio del programa, nos demuestra ya con evidencias de una persona que trabajó ahí, y probablemente esto le va a traer problemas, va a traer bastantes problemas a Claro. Josué con los amigos que tiene con Montenegro y los demás de allá de Tigo, pero que demuestra lo que tanto hemos dicho, ¿verdad? Yo paso de programa en programa. Un programa, por ejemplo, al César, lo que es del César, que hablan bien de Heredia cuando tienen que hablar, es Teletica Radio. Por ejemplo, Esa es lo que te iba a decir. Vea. Sandoval habla bien cuando tiene que hablar bien, habla mal cuando tiene que hablar mal. Ajá. Hoy dijo, qué hermoso el estadio de Heredia, esa tarde lindísima, con esas tomas. Entonces, Yo lo subí a pucha, la que. página, de hecho, el video ahí Sí, está. pucha, que. ¿Por qué no pueden? A mí no me importa que critiquen Heredia cuando hay que criticarlo. Yo mismo lo hago. Pero sí se nota ese trato diferencial sobre Heredia con respecto a los demás equipos. Aquí hay dos medios, y lo voy a decir honestamente a los heredianos, hay dos medios únicamente de todo el montón que hablan parcialmente el herediano y hablan coherentemente y dicen las cosas como son, y sus presentadores son manudos y son saprissistas. Ya lo dijo Christopher. Teletica Radio con Cristian Sandoval. Sabemos que Cristian Sandoval es un morado de esos, hueso colorado, pero es un profesional En a toda la regla, 100%. Como debería de Si ser, como deberían de ser. es Randall Porras, en este caso el Pitón de Colombia, es otro morado, pero a Heredia le da su lugar como tiene que ser. Habla bellezas del club como tiene que ser. O sea, es un profesional en un micrófono, porque un micrófono lo puede agarrar cualquiera y puede decir: ah, mira, estoy aquí en tal estadio, ta, 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 ta. Un comentario lo hace cualquiera. Hasta un chiquito de 5 años, 7, 8 años lo hace, No porque sé qué así opinan es. ustedes. Yacine Mira, me parece que Yacine. no. O sea, Yacine no, ni para uno ni para el otro. Sí, Ya, como que pero se por lo quedó al menos margen. tiran Ajá. las cosas como son, simplemente. No, no, Es que no. Yacine, el prototipo Yacine No es un. hacen titulitas. No, Sea, lo que Yacine ya. pasa, o sea, y perdón que les interrumpa, ¿sabe qué es lo que pasa ahora? Es que, digamos, un Yacine Quesada, un Sandoval, ellos ya tienen su carrera hecha, son comunicadores de hace años. Estos chiquitos andan buscando fama. Es lo único que andan buscando. Y se ponen del lado donde mejor les pegue el sol. Entonces, un día hablamos y babiamos a la liga, el otro día es con Saprissa, y a eso se dedican. Ya no son comunicadores. Para mí son unos chupamedias. Esa es la palabra. Y a eso se dedican, Correcto. los grandes de chupamedias. Usted como periodista profesional, aparte de sus colores preferidos, porque tiene todo el derecho a escoger al equipo que más le dé la gana, decirlo, ¿verdad? Con, me disculpan la expresión, usted tiene que ser profesional, tiene que ser ético. O sea, si usted va a participar, un ejemplo, yo puedo ser periodista, pero yo tengo este programa, yo soy periodista y yo tengo este programa herediano, obviamente vamos a hablar única y exclusivamente del herediano. Pero si afuera de este programa yo llevo la conducción o soy panelista en un programa deportivo, ya ahí cambia el panorama. O sea, yo tengo que centralizarme a hablar las cosas como son, deportivamente Sí, hablando, no es tanto de mi correcto. equipo, no tanto de mi equipo, sino de los demás, de los demás equipos, sino de los demás equipos, y
con voz de voto y profesionalmente, hablando. Exactamente. Que no se le salgan los colores, sino profesionalmente hablando las cosas tal y como son, buscando la noticia de primera mano y comunicárselo a las demás televidentes o radioescuchas como tiene que ser. Eso es un periodista y es un comunicador de verdad. Y se lo voy a decir aquí sin pelos en la lengua. Yo no busco que hablen bien de Heredia, no me interesa que hablen bien de Heredia, no me interesa. Lo único que me importa es que hablen con la verdad y sean justos. Correcto. Eso es todo. Siento yo, objetivamente hablando, que no es mucho pedir, ¿verdad? Pero sí se nota yo buscando videos de, como vos mencionabas, Repretel por el problema que hubo con un periodismo, creo que la gran parte del campeonato pasado no nombraban Heredia, ni un resumen, ni nada, hasta semifinales y finales, y porque ya no les quedaba otra, ¿verdad? Porque la final era Saprissa, era Saprissa Heredia. Para cerrar el tema, y porque ya el tiempo nos pasó la factura, hoy estuvo muy bueno el programa, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que Monumental tiene las puertas cerradas en el club? ¿Por qué creen ustedes que Repretel, bueno, Repretel no tiene las puertas cerradas del todo en el club? Porque sea como sea, ustedes saben que FUTV es una fusión, sí. Teletic, Canal 6, sí. Entonces, como en un partido el Herediano lo puede televisar Canal 6, tienen que dejar entrar la móvil de Canal 6 para que pongan instalación de sus cámaras. Entonces, sí. Voy al punto, no tiene cerradas las puertas, pero hay otro medio como tal, radial, que es Monumental, sí tiene problemas serios, ¿verdad? Porque ya tienen prácticamente una temporada y media de que no tienen inclusivamente derecho a poder ingresar a ningún partido local con el Herediano, ¿verdad? Por algo será, pero, no sé qué será la situación. Pero Nachito, recuerde algo, que, ojo al dato, recuerde que de un tiempo para acá, no sé cuándo va a ser ya literal eso, UNAFUT es el que va a decidir qué medios transmiten o no transmiten, o llegan o no llegan a un estadio, y eso sí no me gusta, es un monopolio, no me gusta. No, o sea, jamás, porque ahí van a ver beneficios uh-huh. de por medio, entre uf. Otras cosas. Entonces, y beneficiados ahí, también. Y prácticamente uno de los no beneficiados va a ser Herediano, se los apuesto lo que sea. Justamente, porque van a dejar entrar los enemigos a casa. Exactamente. Eso entonces, ahí es donde van a ingresar a la boca del lobo, prácticamente. Entonces, ahí es donde vamos a estar en problema. Bueno, Nachito, vamos a mandar unos saluditos. ¿Sí puedo dime para... Bueno, dale. Obviamente a Glory, que siempre me sigue, yo la sigo a ella, nos seguimos juntas. Ahí está Huguito, Carita. También está doña Lorena, está Lili, o sea, está don Bruno desde Grecia, que algún día volvemos a Grecia. Está mi amigo André desde Cagüita, que nos está sintonizando, y a todos los amigos que nos van a seguir y que nos van a seguir siguiendo. Perfecto. Vamos a ver, aquí un comentario que dice Edwin Campos. Hablan del tema del dopaje del CU, dicen que hay 3 jugadores más, pero no dicen nombres. Serán de la Liga o Saprissa, que no quieren decir los nombres, pero Herediano, horas antes, curiosamente, del partido sí salió el nombre del CU. Eso es lo que hablamos anteriormente. Yo creo que Edwin se viene conectando ahorita. Y a Edwin lo invitamos ahí a que vea ahora el programa por diferido para que se pueda poner al día, porque ya eso es un retroceso, ¿verdad? Bueno, muchachos, ya vamos a finalizar el programa, vamos a hacer lo que es la quiniela, vamos a meter un sketch nuevo a la quiniela Encuentro Forense, ¿verdad? La quiniela Encuentro Forense, obviamente, hoy solo estuvieron ustedes, ¿verdad? Falta Cristian, falta Laura, falta Robert, de que se unan, ahí los van a ir viendo durante la semana. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Gana o no gana? Heredia gana. Tiene que ganar. Bueno, y de paso. Creo que Ignacio quedó como freeze, pero de paso sí. También quiero darle un saludo muy grande a una parte de la afición muy querida y siempre bien esperada, que es la Garra Herediana. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todo lo que hacen, por el sacrificio que hacen, porque los he visto, y muchas gracias por el apoyo que van a llevar a Toluca, porque van muchos para Toluca. Entonces un abrazo grande para mí, la mejor parte, o sea, no habría vida en Heredia si no estuviese la Garra. Excelente.
Yo creo que Nachito se fue. Nachito se cayó. O sea, la quiniela, ni apostó. Bueno, yo creo que la dejaremos. Vamos a darle... Bueno, ahí están diciendo, ahí está diciendo, Jonathan Delgado, compita mío de Escazú, dice que Heredia gana 2-1. La gente está diciendo que 2-1, que mañana ganamos 2-0. A ver, yo voy 2-1, Jonathan también, Marta, Edwin dice que 2-0, Fam dice que 2-0 con gol del Cubo Torres. Yo creo, y a mí me parece, o sea, en cierta forma que el partido de mañana está un poquito difícil. Poquito difícil, porque Liberia sí, es armado. Sí, no, y Liberia, el estadio ya es difícil, el clima es complicado, pero es complicado. Heredia, y el técnico es complicado, porque es nuestro queridísimo Mainitor, pero yo creo que se saca, yo creo que Heredia viene fuerte, viene esta victoria, probablemente es un gasolina que ocupa el equipo, para quitarse ya el campeonato pasado. Sí los veo bien, no los veo, los veo mejor que en otros inicios de campeonato después de haber jugado, perdido, ganado una final, pero los vi muy bien, los veo bien físicamente, no los vi cansados, los vi peleando balones, corriendo, sé qué más decir, estoy con esperanzas de lo que viene en el campeonato. Yo estoy con esperanza y también un saludo a todos los que van mañana para la cancha, que Dios los acompañe. Yo lamentablemente no puedo ir, pero bueno, si por mí fuera. Pero de hecho, empezando el torneo pasado, fue que le metimos 3 a Liberia, ¿no? Es correcto, sí. Sí, ahí estuvimos nosotros presentes y me parece que si lo hicimos una vez lo podemos volver a hacer. Y no sé si Nachito va a venir, seguimos con la transmisión. Pasen saludos, manden lo que quieran. Manden, estamos esperando. Tienen tiempo libre. Ah, bueno, hagamos un comercial. Nada más para informarle a la gente que quiera la camiseta nueva. Ya volví. Estoy haciendo un comercial. Es informativo para la gente que quiera la camiseta nueva del team, decirles que se agotaron y que llegan esta semana. Que tomen en cuenta una cosa, que vienen con tallas pequeñas, entonces tienen que calcular 2 tallas más de la suya para encontrar su camiseta. Van a llegar hasta las 5XL y vienen sorpresas porque viene más indumentaria esta semana. Entonces, para que estén atentos y para que visiten y compren sus camisetitas. Vuelvo de nuevo, muchachos. Disculpa ahí el problema que tuve técnico con la computadora, pero por cualquier cosa. Vamos de nuevo con la quiniela. Quiniela para el encuentro de mañana ante Liberia, Lenny. Aquí yo estoy viendo, yo voy con ese marcador 2-1. 2-1. Sí. ¿Usted, Cris? 2-0. 2-0. Yo voy mañana con un 3-1, Dios mediante. Ay, va fuerte, va fuerte. Voy fuerte, voy a muerte con el club. Así que bueno. Bueno, muchachos, nos vamos. Nos vamos, ¿verdad? Yo creo que ya cumplimos con el día de hoy, la verdad, agradecidísimos con todos ustedes. Sí, recordarles a todos y todas que mañana nos va a acompañar en lo que es la transmisión del programa Christopher, ¿verdad? Christopher va a estar con nosotros mañana en la transmisión. Así que para que le den el apoyo a él y para que participen, ¿verdad? Así que de parte mía, de parte de Lenny, de parte de Christopher y todo el staff de Encuentro Forense, agradecidísimos con todos ustedes por la fiel sintonía el día de hoy. Así que los invitamos a que nos sigan de lunes a viernes, ahora ya en un nuevo horario, ¿verdad? De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Así que vamos semana pareja, así que Dios mediante, con ayuda de Dios principalmente. Así que los invitamos para que nos sigan en las diferentes redes de Encuentro Forense. Así que nos vamos. Y que pasen un excelente martes. Que Dios les bendiga. Chao. Luego.